Seguimos acá en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno porque estamos de festejos. Se cumplen 57 años de este establecimiento, de que se levantaron justamente todos los cimientos para que hoy tengamos esta escuela en la que estamos en este lugar, que está justamente repleta de estudiantes y con un ámbito muy, muy festivo. Por eso estamos con Sabrina González, ella es la jefa del Departamento de Lengua y Literatura, que es justamente el departamento que se iba a ocupar de la celebración, del festejo de estos 57 años. Muy buenos días, Sabrina. ¿Cómo ha sido elaborar todo este festejo? Hola, buen día. Fue un trabajo en equipo enorme, no solo por parte del departamento y todos los docentes, sino también por parte de los chicos, porque, por ejemplo, toda la ornamentación la hicieron ellos. Y además organizamos el festejo de esa manera. En el turno de la mañana, cada curso trajo una torta, compartimos todos juntos en el recreo, en la tarde hicimos lo mismo también, y en la tarde-noche nos reunimos todo el personal, incluso vinieron los jubilados de la escuela, y también festejamos. Así que fue hermoso el trabajo que hicimos ayer, muy lindo. ¿Y qué significan estos 57 años para ustedes como trabajadoras docentes? ¿Qué significa poder celebrar y poder decir, bueno, un año más del Central aquí con los estudiantes, con los docentes, con las autoridades? Es un año más de muchas cosas, de crecimiento, de desarrollo, de compartir, de todo lo que se va viviendo en la escuela y es motivo para festejar, sobre todo teniendo en cuenta los años recientes que vivimos, poder encontrarnos otra vez en el aula, compartir los pasillos, compartir un cumpleaños. Es genial, es muy lindo, fue muy lindo, fue muy emotivo porque se pudo vivir desde distintos aspectos, ¿no? Desde los chicos, los profesores, los jubilados, o sea, todos estuvieron festejando. Bueno, ¿cuáles son los desafíos para poder ir cerrando, ¿no? Digamos, estos 57 años a futuro? Y los desafíos son el día a día, ¿no? Porque uno se encuentra con ellos a medida que se van sucediendo los minutos en la escuela. Seguir trabajando en equipo es la clave, me parece, para poder afrontar todo lo que va a venir. Así que creo que el pie está puesto ahí para empezar. Para seguir, mejor dicho. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, Colegio Central Universitario. Esperemos que sigan disfrutando. Nosotros volvemos al móvil y vamos a seguir seguramente ampliando y trabajando toda esta información, que es justamente una información muy linda, información de festejo. Muchas gracias.